Únete a la familia Kids Hut. ¿Sabes qué? Mi amigo John está ahora en la casa de sus primos. Ayer llegó tarde a la clase y la maestra lo regañó mucho. John dijo que sus primos lo obligaron a hacerle sus deberes antes de dejarlo ir a la escuela. Dijo que ellos siempre lo molestan y lo obligan a hacer las tareas domésticas. ¡Oh, no! Se debe sentir muy mal. John es un muy buen chico. Él no desobedece a nadie. Él es muy bueno con sus primos, a pesar del modo en que ellos lo tratan. Eso es muy amable de su parte. Siempre debemos perdonar a los demás por sus errores. ¿Has escuchado la historia de Cenicienta? Hace mucho tiempo, había una joven chica llamada Cenicienta. La madre de Cenicienta había muerto. Y entonces su padre se casó con otra mujer, que tenía dos hijas. Un día, el padre de Cenicienta salió a trabajar y nunca regresó. Cenicienta quedó al cuidado de su madrastra y sus dos hermanastras, quienes la obligaban a hacer todo el trabajo de la casa. Cenicienta, ya es temprano. ¿Dónde está nuestro desayuno? Un momento, madrastra. Ya estoy a punto de servirlo. Tan pronto como Cenicienta sirvió el desayuno, su madrastra y sus hermanastras empezaron a comer. Cenicienta sirvió su plato también y estaba a punto de comer cuando su hermanastra puso su plato a un lado. ¡Lo odio! Sí, ahora que lo mencionas, realmente está horrible. ¡Madre, haz algo! Cenicienta, ¿estás tratando de matarnos? ¿Qué clase de comida es esta? Pero, madrastra, la he preparado como siempre lo he hecho. ¿Cómo te atreves a discutir conmigo? Ve y prepara un nuevo desayuno para nosotras. No te atrevas a hacer nada más hasta que hayamos desayunado. Así eran las cosas en su casa todos los días. La madrastra y las hermanastras molestaban a Cenicienta sin razón alguna. Pero aún así, Cenicienta las quería y nunca se quejaba. Un día, se hizo un anuncio en el pueblo. Hagan saber a todos que habrá un baile real en el palacio mañana por la noche. Y el hijo del rey, el príncipe encantador, se casará con alguna de las doncellas invitadas. Todos en el pueblo están invitados. Todo el pueblo estaba emocionado. Incluso la madrastra y las hermanastras de Cenicienta no paraban de hablar en casa sobre el baile real. Y así fue como Cenicienta se enteró del baile. ¿El baile real? ¿El príncipe encantador? ¿Todo el pueblo está invitado? Terminaré mi trabajo rápidamente y así podremos ir juntas. ¿No será maravilloso? ¡Tú! ¿Estás diciendo que vas a ir al baile? Te quedarás aquí puliendo nuestros zapatos hasta que puedas ver tu cara en ellos. Y así, con el corazón roto, Cenicienta vio cómo su madrastra y sus hermanastras se vestían y salían al baile al día siguiente.
una vez se fueron, lloró amargamente. De pronto, su habitación se iluminó y Cenicienta vio a la más hermosa hada que podía imaginar. Tenía en su mano una delicada varita. ¿Quién eres? Levántate, niña. Soy tu hada madrina. Estoy aquí para prepararte para el baile real. ¿De verdad? Nunca supe que tenía una hada madrina. Pero, ¿cómo iré al baile? No tengo nada que ponerme. No te preocupes por eso, mi niña. Y así, en solo unos minutos, Cenicienta estaba lista para el baile real. Cuando agradeció a su hada madrina y subió al carruaje, recibió una importante advertencia de la hada madrina. Recuerda regresar a casa a las 12, si no, el hechizo desaparecerá. Pronto, Cenicienta llegó al palacio. Al entrar en el gran salón de baile, todos se volvieron para mirar quién era esa hermosa doncella. Nadie pudo reconocerla. Ni siquiera su propia madrastra y hermanastras. El príncipe encantador caminó hacia ella. ¿Bailarás esta pieza conmigo? Sí, Su Alteza. Y así Cenicienta y el príncipe encantador bailaron juntos toda la velada. Hasta que Cenicienta escuchó las campanas del reloj. Recordó las palabras de la hada madrina. Necesitaba salir del lugar antes que el reloj diera las 12. Sin decir una palabra, soltó las manos del príncipe y corrió fuera del palacio. El príncipe corrió tras ella. ¡Espera, espera! ¿Qué sucede? ¿Por qué te vas? ¡Ni siquiera sé tu nombre! Pero Cenicienta no se atrevió a mirar atrás. Su hermoso vestido ya se estaba convirtiendo en trapos. Su cabello perdió el peinado perfecto que la hada madrina le había hecho. Ni siquiera se detuvo cuando una zapatilla de cristal se desprendió de su pie y cayó en la entrada del palacio. Salió de las puertas del palacio y desapareció en la oscuridad de un camino que conduce a su casa. Una vez allí, volvió a pulir los zapatos que su madrastra le había dado y decidió nunca mencionar nada a nadie sobre el baile. Pocos días después, dos hombres del palacio se presentaron en su puerta. La mujer de la que el príncipe encantador se ha enamorado ha perdido una zapatilla de cristal en el baile real. El príncipe cree que una zapatilla tan hermosa
solo puede quedarle a su amada. Así que estamos pidiendo a todas las damas del pueblo que prueben la zapatilla. A la dama que le quede será a quien el príncipe pedirá en matrimonio. Si hay señoritas en esta casa, por favor que se prueben la zapatilla. Oh, sí, sí, estoy segura de que fue alguna de mis hijas. La zapatilla le quedará a alguna de ellas. Y las dos hermanastras trataron de encajar su pie en la zapatilla, una por una. Empujaron y empujaron, pero no pudieron meter su pie. Parece que no fueron sus hijas después de todo. ¿Hay alguna otra señorita en la casa? No, no hay. Pueden retirarse. Cuando los hombres del rey estaban listos para irse, de pronto se abrió la puerta. Y el mismísimo príncipe encantador entró. ¿Quién es la hermosa joven que está arriba en la ventana? Señora, nos ha mentido. Ordeno que la joven sea llamada a probarse la zapatilla. Sí, sí, pero ella es solo una sirvienta. Sin embargo, Cenicienta, Cenicienta, ven aquí ahora mismo. Sí, madrastra. En el momento en que el príncipe encantador la vio, supo que había encontrado a su amada. Tomó la zapatilla en su mano y la deslizó él mismo en el pie de ella. La zapatilla encajó perfectamente. Cenicienta se transformó de nuevo en la hermosa doncella de la noche del baile. El príncipe encantador la llevó al palacio con él. Ordenó que su madrastra y sus hermanastras fuesen castigadas por mentirles a los hombres del rey y por tratar tan mal a Cenicienta. Pero siendo una persona de tan buen corazón, Cenicienta pidió que se les perdonara. El príncipe se enamoró de ella aún más por su generosidad. Y vivieron felices para siempre. ¡Wow, Kia! ¡Qué maravilloso es perdonar a la gente! Gracias por contarme esta historia. Se la contaré a John también. Estoy seguro de que le gustará. Bien. ¿Nos vamos a casa ya? Creo que se hace tarde. Buenas noches, Kia. Buenas noches, Tofu. Érase una vez una solitaria pareja que lo que más deseaba era tener un hijo. Vivían en una pequeña casita solitos. En la parte trasera de la casa había una pequeña ventana, desde la que se podía ver un espléndido jardín. Este jardín estaba lleno de hermosas flores y hierbas. Nadie se atrevía a entrar al jardín, porque pertenecía a una bruja llamada Damangote. Un día la mujer vio una planta llamada verdezuela, que es utilizada para hacer ensaladas. Querido esposo, tengo muchas ganas de comer una ensalada que lleve esa planta. Oh, pero pertenece a la bruja malvada. Oh, por favor, haz algo. Realmente quiero comer esas verdezuelas. Ok, querida,
Trataré de buscarlas para ti. A la medianoche, el esposo escaló la pared hacia el jardín de la bruja. Y comenzó a tomar algunas verdezuelas. El hombre tomó las verdezuelas y su esposa hizo la ensalada y la comieron. Pero esa misma noche llamaron a la puerta y el hombre supo que algo no iba bien. ¿Cómo te atreves, humano? Venir a mi jardín y tomar mis verdezuelas como un ladrón. Pagarás por esto. Oh, por favor, perdóname. Mi esposa vio tus verdezuelas desde la ventana y ella las deseaba tanto que no pude decirle que no. Oh, si esa es la verdad, entonces te dejaré tener tantas verdezuelas como tu esposa quiera, pero solo con una condición. ¿Qué condición será? Tú deberás darme al hijo que tu esposa va a traer a este mundo. El hombre asustado aceptó la condición. A medida que el tiempo pasó, la pareja dio a luz a una hermosa niña. Pero esa misma noche, la bruja vino a su casa y se llevó a la niña, dejando a los pobres padres con una profunda tristeza. Eres una niña muy, muy hermosa. Te voy a llamar Rapunzel y voy a cuidar de ti. Ja, 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 ja. La bruja la mantuvo encerrada en una torre sin puertas ni escaleras, solo con una pequeña ventana. El tiempo pasó y Rapunzel creció convirtiéndose en una hermosa joven con largos y dorados cabellos. Pero su belleza era en vano, porque la cruel bruja nunca le permitiría ir a ningún lugar. La pobre Rapunzel solo se paraba en la ventana a cantar canciones tristes. Cuando la bruja debía visitar a Rapunzel, solía pedirle que dejara caer su cabello. Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello para mí. Un día, cuando Rapunzel estaba en la ventana cantando canciones tristes, un apuesto príncipe iba pasando por allí. Se detuvo y miró a un lado y otro para ver desde dónde provenía esa hermosa voz. ¡Qué hermosa canción! ¿Quién está cantando tan bien? El príncipe notó que la hermosa voz provenía desde la torre. Quería subir a la torre y buscó la puerta, pero no pudo encontrar ninguna. Volvió a casa consternado. Pero el canto de Rapunzel llegó tanto a su corazón que comenzó a ir todos los días al bosque a escuchar las canciones de Rapunzel. Un día estaba parado detrás de un árbol cuando vio que venía la bruja. Y escuchó lo que le dijo. Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello para mí. Entonces Rapunzel dejó caer su hermosa cabellera. Y la bruja escaló la torre. ¡Oh! Esa es la manera de escalar la torre.
Yo haré lo mismo. Al día siguiente, cuando comenzó a oscurecer, fue a la torre. ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Deja caer tu cabello para mí! Inmediatamente, el cabello cayó y el príncipe escaló. ¡Oh! ¿Quién eres tú? ¡Oh, por Dios! Tú eres la doncella más hermosa que he visto en toda mi vida. Te has robado mi corazón. Serías mi esposa y vivirías conmigo en mi castillo. ¡Oh, mi príncipe! Desearía que fuera posible, pero la bruja no me deja salir de esta torre. Y si se entera de que estás aquí, va a matarte. No me importa. Vendrás conmigo ahora. ¡Ven, vamos! ¡Oh, príncipe! Estoy lista para irme contigo, pero no sé cómo bajar de aquí. Si dejo caer mi cabello, ¿cómo podré bajar yo? Tienes razón. Debes irte de aquí ya. La bruja volverá pronto. Sí. No te preocupes, Rapunzel. Pensaré en alguna manera y volveré mañana. En el momento en que el príncipe estaba bajando de la torre, la bruja lo vio. ¡Oh! Así que él quiere llevarse lejos a Rapunzel. Ambos pagarán por esto. La bruja escaló la torre luego de pedir a Rapunzel que dejara caer su cabello. ¡Oh! Me traicionaste. ¿Cómo te atreves a pensar que puedes traicionarme? Pagarás por esto. La bruja tomó unas enormes tijeras y cortó su larga y hermosa cabellera. La bruja dejó a Rapunzel sola en el desierto para que viviera en dolor y miseria. Mientras tanto, el príncipe volvió la tarde siguiente a llevarse a Rapunzel. ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Deja caer tu cabello! La bruja malvada dejó caer la larga trenza que había cortado del cabello de Rapunzel. Y el príncipe escaló la torre sin saber el peligro que le estaba esperando. Cuando el príncipe iba a entrar por la ventana, la bruja malvada soltó la trenza solo para ver al príncipe caer de la torre hacia los espinosos arbustos que estaban debajo. El príncipe comenzó a sangrar por sus ojos porque las espinas lo dejaron completamente ciego. La bruja lanzó un hechizo sobre el príncipe y él divagó en los bosques alrededor del mundo sin poder ver nada y sobrevivió en mínimas condiciones. Mientras el príncipe vagó por doquier en miseria durante 2 años, finalmente llegó hasta el desierto donde la bruja había dejado a Rapunzel. La la la. De pronto escuchó la hermosa y triste voz de su amada y comenzó a gritar de emoción. ¡Esa voz! ¡Esa voz! ¿Eres tú, Rapunzel? ¿Realmente eres tú? Se dirigió hacia la voz y cuando se acercó, Rapunzel dijo: ¡Oh, príncipe! ¡Finalmente me encontraste! ¡Te extrañé tanto! ¡Estoy tan feliz de verte que no puedo parar de llorar! 2 de sus lágrimas cayeron en los ojos de él y se aclararon de nuevo. Y pudo ver con ellos como antes. ¡Puedo ver de nuevo! ¡Oh, mi dulce Rapunzel! ¿Pero qué nos han hecho? ¡Volvamos a mi reino! La llevó a su reino. 1 año después, Rapunzel dio a luz una hermosa y preciosa pequeña niña, que se parecía mucho a ella, y vivieron felices para siempre.
Levántate, Tofu. O llegarás tarde a la escuela. Levántate, Tofu. Oh. Ah. ¿Kia? ¿Tú? Jajaja. ¿Qué pasó? Eso fue. Jajaja. Lo sé. Era yo en tus sueños. Ahora levántate y prepárate. Kia, me estoy aburriendo. ¿Podrías parar de leer y hablar conmigo? ¿Aburrido? ¿Cómo puedes estar aburrido, Tofu? ¿Por qué no escribes una historia tuya? No puedo inventar una historia, Kia. Especialmente estando tan aburrido. Parece que no sabes sobre Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas. En un día soleado, Alicia estaba sentada junto a su hermana, mientras ella estaba leyendo. Su hermana había estado leyendo toda la mañana y Alicia ya estaba muy aburrida. Lo pensó por un momento y decidió pedir a su hermana que se detuviera. Cuando iba a hacerlo, vio corriendo a un pequeño conejo, blanco con ojos rosados. Es tarde. Debo apurarme. Es tarde. Diciendo esto, corrió hacia su madriguera. Alicia de pronto se interesó en lo que acababa de ver y decidió seguir al conejo. Se acercó a la madriguera y se asomó por ella. De pronto, el agujero se abrió y Alicia cayó dentro. Cayó durante un tiempo que le pareció muy, muy largo. ¡Nunca dejaré de caer! ¿Qué clase de agujero extraño es este? Finalmente cayó de pie, en una grande y vacía habitación. La habitación tenía tres puertas de diferentes tamaños. Vio al conejo en la puerta más pequeña, justo antes de cerrarse. Pero la puerta era muy pequeña, no más grande que el lápiz que Alicia tiene en casa. Debo llegar al otro lado de esa puerta. ¿Pero cómo lo haré? Es muy pequeña. Luego, Alicia vio una pequeña mesa en una esquina de la habitación. Se acercó y vio una pequeña botella con una poción rosada con la etiqueta. ¡Bébeme! Junto a ella había una pequeña llave, del tamaño de la cerradura de la puerta pequeña. Creo que esta es la llave de esa puerta. Me pregunto qué me hará esta poción. Voy a probar. Y así, Alicia tomó la llave en una mano y bebió la poción de la botella. De pronto, Alicia ya no podía ver la parte de arriba de la mesa. La botella vacía de la poción rosada se le hizo muy pesada y cayó de su mano. ¡Se estaba encogiendo! ¿Qué me está pasando? ¡Me estoy encogiendo! Cuando Alicia fue lo suficientemente pequeña para atravesar la puertita, dejó de encogerse. Alicia corrió hacia la puerta, la abrió y entró por ella. Se encontraba en el más hermoso jardín que había visto jamás.
pero no podía disfrutarlo porque era muy pequeñita. Y todas las flores y las plantas eran muy grandes. Oh, desearía ser más grande. El conejo blanco la escuchó. Se acercó a ella. Y le ordenó groseramente. Ve a mi casa y trae mis guantes y mi abanico. Alicia no sabía por qué el conejo era tan grosero con ella. Quizás no le gustaba que lo siguieran. Sin embargo, decidió seguir las instrucciones, porque tenía curiosidad y quería ver la casa del conejo. Cuando entró en la casa del conejo, vio sobre la mesa un pastel que lucía delicioso. Tenía una etiqueta en la bandeja que decía: ¡Cómeme! Alicia tenía ya muchísima hambre. Incluso olvidó tomar el almuerzo, así que decidió comer el pastel. Tan pronto como lo probó, comenzó a crecer de nuevo, hasta que ya no cabía en la casa. No veía los guantes del conejo por ningún lado, pero tomó el abanico y decidió salir de la casa. Al salir de la casa, comenzó a encogerse de nuevo. ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¿Alguna vez volveré a ser de mi tamaño normal? Un lado de mi hongo te hará ser alta, y el otro lado hará que te encojas. Alicia se volteó a mirar quién le estaba hablando. Era una oruga sentada sobre un hongo. Rápidamente comió un pedazo del lado que le señaló para crecer. Y volvió a su tamaño normal. Le agradeció por su ayuda y preguntó: ¿Cómo puedo volver a casa? ¿Podrías decirme, por favor? Ese camino conduce al sombrerero loco y el otro a la casa del conejo blanco. Esta vez fue un gato trepado en un árbol quien habló. Alicia le agradeció y tomó el camino hacia el sombrerero loco. No quería encontrarse con el conejo grosero de nuevo. ¡Te veré de nuevo esta tarde en el Palacio de la Reina! ¡Alto! Para avanzar, debes responder a mi pregunta correctamente. ¡Oh! Me encantan los acertijos. Por favor, pregúntame. Dime, ¿en qué se parece un cuervo a un escritorio? Alicia lo pensó por un rato, pero no supo la respuesta al acertijo. ¡Oh! No sé cuál es la respuesta a tu pregunta. ¿Podrías decírmela tú? El sombrerero loco se sorprendió. Nunca nadie le había preguntado la respuesta de su acertijo. Oh, bueno, yo tampoco lo sé. Nosotros no sabemos nada aquí. Puedes continuar por el camino. Así Alicia continuó hacia el castillo de la reina, donde estaban jugando croquet. La reina era muy desagradable y poco razonable. Si no le agradaba a alguien, inmediatamente ordenaba a sus soldados que le corten la cabeza.
Sus guardias cometieron un error ese día temprano, así que los convirtió en las cartas para el juego. Cuando la reina vio a Alicia, le ordenó que jugara al croquet con ella. Vas a jugar al croquet conmigo, y si yo pierdo, ordenaré que te corten la cabeza. Sí, su majestad. Alicia fue muy cuidadosa. Pero la reina era terrible jugando. Y Alicia tuvo que esforzarse para perder. ¡Ah! ¡Perdiste! Si lo quisiera, rodaría tu cabeza por eso. Una trompeta sonó a lo lejos. Y el conejo blanco apareció. La corte real está ahora en sesión y tú serás juzgada. ¿Juzgada? ¿Por qué? Ni siquiera he hecho nada. Has sido acusada de robar pastelillos con forma de corazón de la cocina de la reina. Primero, no sabes cómo se juega al croquet y ahora te atreves a robar pastelitos de mi cocina. Debes ser castigada. ¡Que le corten la cabeza! ¡Esto es absurdo! ¡Ni siquiera he robado nada! ¡Apenas llegué al castillo y comencé a jugar con la reina! Alicia miró al conejo blanco, al sombrerero loco, a la oruga y al gato de Cheshire. Todos la estaban mirando y sonreían. ¿Qué está pasando? Alicia sintió que alguien tocaba su hombro. Era su hermana. ¡Despierta, Alicia! ¡Te dormiste! ¡Sentada a mi lado! ¡Es hora de ir a comer! ¡Oh! ¡Qué sueño tan raro tuve! Te prometo que no volveré a decir que estoy aburrida mientras lees. Esa es una historia muy extraña, Kia. La próxima vez que estés leyendo, yo escribiré mi propia historia en lugar de aburrirme. Ok. Pero yo debo ser la primera a quien se la cuentes. ¿Bien, Tofu? Sí. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. Suscríbete aquí.